Finalmente llegó ese momento del año que todos estaban esperando, los tops de las cosas buenas y malas de las más recientes versiones de Pokémon. Cielos, esto se convirtió en una costumbre tan rápido que no me di cuenta. Las más recientes versiones de Pokémon, Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, son hasta ahora las ediciones que más apostaron a cambiar la fórmula base desde sus raíces, e iniciaron lo que parece ser una nueva tendencia en los juegos por venir, ya que, como dije antes, parece ser que, además de las versiones oficiales que inician cada generación, las versiones superiores y los remakes que todos sabemos que eventualmente saldrán, ahora contaré con estos remakes suaves de terceras versiones, incluyendo mecánicas muy al estilo de Pokémon Go. Pues bien, luego de jugar estos títulos, debo admitir que demoré más de lo que quería, pero entiéndanme, había mucho que jugar, por lo cual no lo había podido hacer antes. Y siendo estos juegos tan diferentes a lo acostumbrado, debo decir que hay muchas cosas que me gustaron y muchas que no me gustaron. Así que en este video me concentraré en 5 elementos que me parecieron bien implementados en estas nuevas versiones y que no me molestaría volver a ver en futuros títulos de Pokémon. Así que, comencemos. Un elemento que siempre me molestaba, sobre todo en las primeras versiones y más al no entender las mecánicas de entrenamiento y esas mierdas, era el uso de vitaminas, ya que estas eran muy difíciles de conseguir, eran escasas durante la historia del juego o caras de comprar, y en más de una ocasión ni siquiera veías un aumento del estatus en el propio Pokémon. Y conforme se hizo cada vez más popular el entrenamiento de los EVs y la crianza por EVs, el uso de las vitaminas se hizo cada vez más irrelevante. Let's Go simplificó muchísimo las mecánicas de entrenamiento, algo que en sí no me molesta para nada, ya que me puedo concentrar más en levelear y en jugar directamente. Y algo que me encantó fue el concepto de los caramelos, erradicando por completo el uso de las vitaminas. A diferencia de estas vitaminas, los caramelos son sumamente fáciles de conseguir. Capturas un Pokémon salvaje y te dan caramelos, haces cadenas y te dan aún más caramelos, le mandas Pokémon al Profesor Oak y te dan más caramelos, juegas la historia y te dan caramelos. Además, al usar estos caramelos, sí se puede ver el aumento del estatus, y conforme más caramelos uses, el Pokémon requerirá que utilices cada vez una mayor cantidad para poder aumentar un stat. Pero eso no es un inconveniente. Además, hay caramelos cada vez más fuertes que puedes utilizar cuando un Pokémon alcanza cierto nivel. Y lo mejor de todo es que cada Pokémon tiene caramelos personalizados que aumentan todos los stats. Estos son más escasos y difíciles de conseguir, pero la recompensa piensa, bien lo vale. Si han visto mis tops anteriores, saben bien que me desagrada mucho la idea de el hacer el juego más enfocado hacia el competitivo que en el juego en sí y su historia. Y bueno, aunque se trate de un remake de Pokémon Amarillo, es agradable poder jugar un juego por su historia sin la necesidad de speedrunearlo porque hay que meterse en el competitivo cuanto antes. Después de todo, los juegos de Pokémon desde un inicio, su enfoque principal era la aventura, el viaje y el poder disfrutar del mismo. Y aunque aún están presentes esos elementos ciertamente molestos en donde te llevan de la mano, en esta ocasión se nota que sabían que al tratarse de un juego apartado del carácter competitivo, la verdadera experiencia del juego es la historia en sí, y eso es algo que agradezco de verdad. Parte de
lo que es la evolución de los juegos de Pokémon era el poder ver la tecnología de nuestro mundo como también se hacía presente en dichos juegos. Ya nada más con ver a tu entrenador teniendo la consola de Nintendo de la época o el pasar de televisores de tubo a pantallas planas era algo sin duda simpático de ver. Pues bien, tanta evolución tecnológica hacía ver cada vez más arcaica la necesidad de tener que ir a una PC en un centro Pokémon para poder cambiar tu equipo, algo que a la larga terminaba siendo engorroso. Además, siempre pensé que en algún momento integrarían algún ítem como una especie de tablet o similar para poder acceder a tus cajas de Pokémon más rápido, pero nunca había pasado. Es más, varios RPGs te permitían cambiar los miembros de tu equipo cuando tú quisieras, y se hacía raro que en Pokémon no pudieras hacerlo. Pues bien, en estas versiones directamente puedes acceder no solo a tu equipo, sino también a todos los Pokémon almacenados y cambiarlos en el momento que quieras, algo que resulta mucho más cómodo, aunque sí tiende a ser el juego más fácil, pero siento que este era un cambio que debió ocurrir desde la cuarta generación, diría yo. Seamos honestos, algo que todos amábamos de este juego era cuán vivo se ve al tener los Pokémon salvajes andando libres sin esperar que estos aparezcan caminando por la hierba. Además de que volvió la mecánica de tener un Pokémon fuera de la Pokébola que había sido tan popular en Heart Gold y Soul Silver. Y con el estilo visual actual, este es el mundo Pokémon que imaginábamos cuando jugábamos las versiones rojo y azul. El no solo ver a tu Pokémon acompañándote, sino que al entrar en rutas, cuevas y zonas marinas, el poder ver Pokémon salvajes por todos lados hace que en verdad se sienta el salto gráfico, y es lo menos que esperábamos de una versión de Pokémon en la Nintendo Switch. Además de que los Pokémon que te acompañan también interactúan con el entorno, revisando áreas, y eso también sin mencionar que ahora son Pikachu e Eevee los que se encargan de hacer todos los movimientos de MO, y el poder viajar sobre algunos de estos Pokémon era algo espectacular. Nada más con poder volar en el lomo de Charizard era algo que yo esperaba desde hace años. Además de esa sensación de toparse con un Pokémon raro como un Bulbasaur en el Bosque Verde o un Charmander en el Túnel Roca, sin mencionar lo que es el poder encontrarse con un Shiny andando libre por ahí y tratar de capturarlo. Sin duda, este es uno de los apartados más agradables de este juego. Lástima que para Sword y Shield esto parece que no continuará. Seguramente aquellas personas como yo que experimentaron todas y cada una de las versiones de Pokémon y experimentaron la evolución gráfica de estos juegos, hacía mucho que queríamos llegar a este punto. El estilo visual de Let's Go es simplemente hermoso, y aunque estoy un poco en contra con el tener que haber vuelto con los avatares cabezones, es innegable que hasta ahora estamos frente a las versiones de Pokémon con la estética más pulida de todas. Las ciudades, las rutas, los paisajes se ven hermosos, y esto, de la mano con el punto anterior, hacen que la experiencia de viajar por Kanto, aunque sea técnicamente la séptima vez que lo recorremos, se vuelva una experiencia completamente nueva. Y aquí no termina la cosa, ya que sumado a todo esto, las batallas Pokémon no se habían sentido tan visualmente bien en años. Ya saben, desde Battle Revolution no teníamos batallas en donde los Pokémon respetaran sus tamaños y proporciones, y aún teniendo al entrenador al lado, podíamos volver a ver aquellas batallas que realmente se sintieron a batalla Pokémon, y sin duda, considero que este debe ser el punto de inicio por donde se deberían trabajar las próximas versiones. Es por eso que espero que Sword y Shield logren convertirse en un paso hacia adelante en la evolución de las versiones Pokémon, y no un simple agregado de nuevas mecánicas para el metagame. Esto es todo, lamento haber demorado tanto con estos videos, pero sí hubieron demasiados contratiempos, pero ya con esto vamos bien encaminados. Sígueme en mis redes sociales, soy Dusman, y les digo, nos vemos mañana para el top de lo malo de estos juegos.